Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa, estamos aquí un día más en este juego de Dragon Ball 2023 llamado Fury Fighter Z, Fury Fighter, Last War Ultimate Fight, tiene muchos títulos. En la descripción del video, como siempre, dejaré el descargo juego, mis redes sociales, códigos, grupo de WhatsApp, disco, Twitch, donde streameo todos los días aproximadamente entre las 8 y las 9 de la noche, horario Uruguay-Argentina. Cualquier comentario, duda, sugerencia, crítica, todos envíen en la caja de comentarios de YouTube, los voy a estar esperando y siempre te voy a responder. Si te gusta este tipo de contenido, simplemente me quieres dar una mano para que mi canal crezca, por favor, dale un buen like, suscríbete y campanita con la opción toda. Recuerda que todos los días subo contenido diario, tanto de este como de otros juegos. También te invito a ver a mi canal, lista de reproducción, se llama Fury Fighter Z, y ¿qué vas a encontrar ahí? Vas a encontrar video review de personajes, video tutoriales, pues sobre todo para los nuevos, para que no cometan ningún solo error y tengan que andar empezando un servidor nuevo, y videos gameplays desde el día 1 hasta el día de hoy, todos ordenados en orden cronológico y enumerados, ¿verdad? También te invito a venir a mis directos, que arrancan entre las 9 y las 10 de la mañana, horario Uruguay y Argentina, ¿ok? Bien, eso, los directos de YouTube, lo bueno que tiene es que, como se dice, ustedes pueden retroceder e ir y buscar el juego que a ustedes realmente les interese. Así que sí, es lo bueno que tiene YouTube. ¿Por qué? Porque Twitch no tiene esa función de poder retroceder en el directo. No, lamentablemente es así. Así que bueno, más o menos ahí queda la invitación, gente. Bien, igual, de todas formas, si no pueden venir al directo, yo lo voy a dejar en modo público para que ustedes lo puedan ver después, ya, como dice, pregrabado. Lo mismo en tema de Twitch, si no pueden verlo en directo, también lo dejo en modo público, pregrabado, para que ustedes lo puedan ver. Bien. Bueno, más o menos eso sería todo. Bueno, acá, gente, recuerden que los mejores buffs son ataque, defensa y blue sack, ¿ok? Tema de ranking, si eres free to play después de reset, antes de los demás free to play de tu servidor, y los VIPs, cuanto más alto, más puntos ganan. Y el tema de award o award es superando tu récord todos los días. Bien. Vamos a hacer una arenita. Vamos a dar un par de likes acá. Me bajaron al top 10. Duele eso, que me hayan bajado tanto, duele. Vamos a ver si podemos recuperar alguna posición acá. Tiene más speed que yo. Ah, le gané igual, ok. Pero tiene más speed que yo, eso es un problema. Qué lástima que tiene más speed que yo, fuck. Vamos a registrar los torneos. El primer día vas a jugar mucho, ¿no? Pero después te calmas, ¿o no? ¿Quién te baja? Sí, sí, obvio, bro. ¡Oh! Quedamos tercero acá, creo. Quedamos tercero acá. Con la fusión de servidores, que hay VIP 12, 13, 14, y pudimos quedar tercero. Hemos mejorado. Me bajó un tipo ahí que no conocía. Ahora lo muestro, a ver. Vamos a apostar acá. Raro que me hayan bajado. Pero tiene, lo peor de todo es que tiene más speed que yo. Eso es lo peor. ¿De qué me perdí? Me bajaron al top 10 acá. Pero por suerte le pude ganar, así que subimos de vuelta. Ahora les muestro. Me había bajado el tal Eder Ararias. Tiene 20 millones de poder y tiene más speed que yo. Esta es su formación. Y yo tengo 17 millones, tengo 3 millones de poder menos que él. Pero ya recupera la posición, por suerte. La primera que le ataqué, la primera que le gané. Bien, seguimos. Disculpen, gente. Seguimos. Veteamos por el tal KS, que no sé quién es. Zen Exhibition, a ver. ¿En qué posición estamos? 11, me voy a quedar en el 11. Me preguntarán, ¿por qué cuando hay gente que tú le puedes ganar? Porque si quedo entre los 10 mejores, me van a bajar. Y en la posición 11 no me van a atacar. Tan simple como eso. ¿Seguimos? Tú eres mi bebé, yo te llevaré.
No tengo ni idea cómo es la letra de la canción, pero lo intentamos, ¿verdad? Intentamos cantarla. Este tipo con su combo car me hace mierda. O a ver si algún día puedo conseguir una combo car, por favor. Y solamente me falta el ítem, le digo por las dudas, solamente me falta el ítem. El cual no he tenido suerte de conseguirlo todavía, con todo el tiempo que llevo jugando, la verdad. Tengo hasta fragmentos de combo car, imagínense. Pero no he podido conseguir el ítem, la verdad. Los personajes los tengo todos encima. Pero no he podido, sinceramente no he podido conseguir lo que les estoy diciendo, ¿no? Tú eres mi bebé, yo te llevaré. Bueno, vamos a gastar la estamina, que no quiero... A mí, yo no, no, ¿cómo se dice? No me gusta que se me estaquee la estamina, gente. Así que bueno. Hay gente que se guarda la estamina, yo no. No me la guardo la estamina. La tienda misteriosa que dura 60 minutos, ahora vamos para ahí. Yo sí que le juegas mucho, Gonzalo. Sí, sí, la verdad que sí. Pero me estoy esforzando porque quiero crecer. Y si no me esfuerzo, no hay chance. ¿Cuál personaje sacarías de tu formación por una combo car? Sacaría a Bardock. Y lo sacaría porque lo tengo solo 4 estrellas. Sin puertas, obviamente, porque están 4 estrellas. Y no le tengo despertado nada. No le tengo despertado el arma. El anillo y el bucket sí, pero el arma no la tengo despertada. Por eso sacaría a Bardock por una combo car. Y las combo car hacen mucho DPS. Entonces serían un buen sustituto de Bardock. Vamos a estar la arena. Como no le estoy pudiendo ganar a este Lucky, no sé si intentar ganarle a Nyx, la verdad. Pero a Nyx nunca le voy a poder ganar. Vamos a intentar ganarle a Nyx. Lo malo que este Nyx es VIP, 14. Así que no sé si le voy a poder ganar alguna pelea, la verdad. La traición. Es que los otros son irreemplazables, Nico. No puedo quitar ninguno de los otros. Son demasiado buenos, Nico, los otros. Era probar, pero no me lo caramelo, pero no se va. Bueno, me lo bandolero, pero no me lo caramelo. Oh, mirá quién llegó. Llegó nuestro amigo Midas. ¿Cómo estás, Midas? ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta, Midas? Qué poca gente ha comprado en esto, ¿no? Uf, casi nadie está comprando, ¿eh? ¿Cómo se nota que la recompensa de este evento no vale la pena, la verdad? ¿Cómo andas, Mida? ¿Qué se cuenta? Por cierto, acá, para tener más intentos en este, ¿necesitas gastar diamantes o no vas a tener más intentos? Vamos a Will. Nuestro querido amigo Midas. Era probar. ¿Anda la osa ahí afuera o qué? Ah. Hace una calor, gente, que no tiene ni la más remota idea la calor que nosotros tenemos. 36 grados, gente. Nos estamos asando, literal. Nos estamos asando. Así nomás les digo. Una calor. La calor, gente, la calor. Utilizamos los gratis acá. Ojalá ustedes no estén sufriendo como yo, la verdad. De hecho, cuando apenas finalice el directo, que nos faltan unos cuantos juegos todavía, me voy a dar como 20 baños seguidos y poner la cabeza en el refrigerador. No sé, como 20 minutos más o menos. Porque la verdad es que el ventilador no es suficiente, ¿verdad? No te irá a probar. No me da caramelo.
Gente, vamos a cambiar un poquito la música. Esperen un momento. Si me esperan un momento la busco, a ver. Cambiemos un poquito de música, a ver. Acá está. Vamos a poner un poquito de rock para despertarnos un poquito, también de paso. Ahí está, ahora sí. Me agrada. Perfecto, utilizamos toda la... vamos a utilizar la última chance gratis, son 3 por día. Se llama. Bueno, portamos nuestro granito de arena, nos vamos de harina. De arena, quise decir, perdón, gente. La calor, gente, la calor. Es una buena excusa, la calor. Acá, intenten hacerse una cuenta secundaria para autodonarse acá. ¿Por qué? Porque si tú vas a esperar que te donen los de tu clan, lo más probable es que no te done ni el cholo, como le digo yo acá, ni el cholo te va a donar seguramente. Así que si te haces una cuenta secundaria, intenta gastar tus diamantes solamente en los SP, que son los Sparking, o combo caro, ¿ok? Es los únicos que yo recomiendo. Es un buen consejo que te doy, ¿eh? Seguimos. Me encanta este mix. De hecho, de los mix que yo tengo, este sin duda es mi favorito, sin duda. Trabajando y esperando una hora para mi refrigerio. Dale, Midas, ojalá llegue rápido esa hora. Hola, Edwin. Sí o sí tienes que tener secundaria. Yo tengo 3 cuentas del mismo servidor. Sí o sí tienes que tener cuenta secundaria. El tema es cuando tú estás todo el día ocupado grabando varios juegos como yo, que hay como no sé cuántos juegos en mi canal, como 7. Y después de noche streameas otro juego y no tienes tiempo. Lastimosamente, ahí está el problema, no te da el tiempo para jugar una cuenta secundaria. Una lástima, la verdad, pero bueno. No les voy a andar mintiendo, no me da el tiempo para jugar cuenta secundaria. Ojalá algún suscriptor de mi canal fuera tan amable de venir a este servidor, a jugar a este servidor y darme una mano, la verdad. Se lo estaría eternamente agradecido si alguien hace eso, ¿eh? Nada, sé que estoy pidiendo mucho, gente. No se preocupen, sé que estoy pidiendo mucho. Pero sí, es verdad lo que dice Mida. Sí o sí tienen que tener una cuenta secundaria. Sí. Bien. ¿Seguimos? ¿Estás loco para ajustarte con el calor? Yo me muero de calor en la cama. Bueno, seguimos. Donamos oro acá. Es que a Nyx no le voy a ganar ninguna pelea. Y a Lucky tampoco. Así que vamos a ir probando con Nyx. Capaz que en alguna de esas le gano de pura suerte. Mira, quién sabe. Joder, está lleno de mosca, ¿no? Give me a life. A life. Perfecto. Vamos en el gratis de acá. Uy, lo hicimos todo. Bueno, por cierto, del logo que te hice para Twitch, ¿está bien así? Gonzalo Sosa, o le pongo Batusae. Si puedes ponerle Batusae, estaría mejor, Midas. Porque como Twitch se llama Batusae y no se llama Gonzalo Sosa. Ya, igual ya utilicé el que me mandaste. Lo único malo es que la parte donde aparece, viste, si vas acá a Twitch, vas a ver que en la parte superior izquierda no puede mostrar todo, muestra la mitad. Cuando puedas, fíjate. Pero igual quedó súper bien, a mí me gustó, ¿eh? Que conte que me gustó y lo estoy utilizando, Midas. Que por cierto, muchísimas gracias. Bueno, seguimos, gente. ¿Qué más podemos hacer? A ver. Vamos a utilizar esto. Recuerden que los domingos podemos hacer estos 4 primeros de oro, segundo de experiencia. Y los otros dos acá abajo son de comida, ¿ok? El Illusion Gallen, si ponemos exactamente los guerreros contra los que estamos peleando desde acá, nos dan fragmentos de esos guerreros también.
y a veces nos regalan una oportunidad. Estén atentos con eso. Bueno, vamos acá a Backpack. Vamos a ver si podemos abrir cajitas. Sí, 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 lo pensé. Más tarde te mando. Dale, gracias, mira. Disculpa las molestias, por cierto. Y muchísimas gracias, de verdad. Se aprecia mucho la ayuda que me das. De verdad te lo agradezco un montón. La mayoría de las cajas vienen de torneos, clan, activity, eventos, ¿cómo se dice? Cell Game. El que está al lado de Cell Game, que siempre me olvido el nombre también. Gente, si me ven hablando, obviamente porque estamos en directo, lo cual ustedes también están invitados. No pasa nada si llegan tarde al directo. Recuerden que pueden retroceder el directo e ir a ver el juego que a ustedes les interesa ver, ¿verdad? Vamos a comprar acá. Tengo poquitos de este. Vamos a comprar de este. Cuando recluta a este seguiré por el resto, la verdad, porque si no, no llego más. Trial, lo mismo acá en Trial. Pero en realidad voy a comprar así acá, porque los puntos Trial es muy fácil conseguirlos así. Esto ya los compré, así que vamos a ir comprando estos dos de acá. Perfecto. A Nix no le voy a ganar nunca, así que mejor ataco a Lucky, la verdad. Más de 2 horas en directo. Y uff, falta un montón todavía, Nico. Faltan un montón de juegos todavía. Yo calculo que 3 o 4 horas llega, más o menos. Calculo más o menos. 3 horas seguro. ¿Cómo quisiera tener su combo card? ¡Oh! La de Infinite Samasu estoy hablando. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a Grow, que es crecimiento o crecer, o como. Bueno, tiene muchas traducciones, la verdad. Perfecto. Vamos a talento. Tengo 16 puntos. No me alcanza para este. Ok. Z Aloy. Tenemos acá. Artefacto en inglés, en español, perdón. A ver, alguno que esté medio bajo. Tal vez este acá, One Click. Ojalá el legendario y si el de Digimon estuviera este también de One Click, la verdad. ¿Cuántos fragmentos para subir los personajes tienes? Uff, tengo re poquito, Nico. Pero ¿cuál personaje en específico quieres saber? De mientras voy a... Espero que me responda Nico, vamos a explicar esto. Los niveles que te voy a decir, que son cada 20 niveles, cuando cumplas estos requisitos, estas estadísticas acá no bajan, ¿ok? ¿Cuáles son estos requisitos de niveles? Son 21, 41, 61, 81, 101, etc. Bien, cuando cumplemos estos requisitos, al bajar de nivel, nos piden menos comida y no. Recuerden que las estadísticas no bajan. Así que sí, siempre estamos ganando con esto. Estamos consiguiendo, además de un poquito más de poder, también estamos consiguiendo speed, que es la velocidad, ¿verdad? Vamos a terminar de subir esto y ahora leo si Nico me respondió. Ustedes también me pueden hacer preguntas en directo, no hay problema. De cualquier juego del canal, de nuestro canal, que son varios los juegos, la verdad.
Pa, me estoy asando. Me estoy asando mal. Estoy sudando. ¡Pua! No sé cómo se llama, pero es parecido a Killer Bill cura al equipo. A ver, me fijo ahora. ¿Pero es uno que estoy utilizando o me estás hablando de Broly? Porque Broly cura al equipo. Pero no lo estoy utilizando el Broly, ¿eh? Te digo por las dudas. Vamos, Hirosaga. Si lo estás usando, creo que cura al equipo, ¿no? No, creo que no tengo ningún personaje que cure. A menos que me estés diciendo Gotenks, que creo que Gotenks sí cura. Pero cuando tenés recién... No sé si creo que tenés que tener la puerta, la segunda puerta abierta o algo de eso. Porque si no, solo se cura a sí mismo Gotenks, la verdad. Al menos mi Gotenks solo se cura a sí mismo. Así que... Gotenks es el de pelo rojo, Nico. Vamos a tirar acá y probar suerte, a ver. Bueno, ya sacamos un rojo, con eso... Sí, creo que es ese. Ahora te digo cuántos fragmentos tengo, terminando esto. Ese Gotenks, cuando le abrís la segunda puerta, queda rotísimo, rotísimo, roto. No, creo que la palabra roto queda corta, mira, imagínense. Yo diría que queda corta la palabra rota, la verdad. Tiramos el gratis acá, a ver si nos sale algún dorado. No. ¿Podemos subir algún startup que significa subir estrellita? Parece que sí. Bueno, algo de poderes. Y los animales místicos, revisemos. Destiny, que es destino. Bueno, por lo menos llegamos a este de acá. 68, ok. Este ataque da un poder bastante grande, así que sí, vale la pena intentar activarlo, lo cual hoy no voy a poder. Pasado mañana calculo que sí voy a poder. Y acá creo que tengo que subir alguna estrellita porque no me está dejando tampoco. Completamos esto, perfecto. Está difícil conseguir los fragmentos. Sí, está difícil, solamente en eventos los puedo conseguir o utilizando esto que te voy a mostrar. Le damos un clic. Si me estás preguntando por este, tengo alergia, disculpen gente. Le damos Star Up, ¿cuántos tengo? A ver. Tengo solo 5. Y de estos tickets tengo 45. No me alcanza para, como se dice, para subir los 5 estrellas. De momento, vamos a esperar un evento. Si era ese, me puedes confirmar. Bueno, tengo 5 nomás. Bueno, seguimos gente, ¿qué más podemos hacer? Creo que hicimos todo más o menos. Bueno, nos vamos a ir despidiendo con el Snake Trial. Bueno, mi nombre es Gonzalo Sosa, gente, y fue un placer el día de hoy traerles un videito más de este juego de Dragon Ball llamado 2023, ¿no? Llamado Fury Fighter Z, Fury Fighter, Dragon Ball Fighter, Last World Ultimate Fight, se llamaba antes de lo que están de Play Store. Tiene más títulos también, Pinnacle no sé cuánto, y bueno. En la descripción les voy a dejar en descarajo mis redes sociales, código, grupo de WhatsApp, mi canal de Twitch, me distribuyo todos los días aproximadamente entre las 8 o 9 de la noche de Uruguay y Argentina. Cualquier comentario, duda, sugerencia, bienvenido sea, siempre te voy a responder. También si te gusta este tipo de contenido, por favor, dale un buen like, suscríbete, campanita con la opción toda. Recuerda que todos los días subo contenido diario, tanto de este como de otros juegos. También te invito a ir a mi canal, lista de reproducción, se llama Fury Fighter Center. ¿Qué vas a encontrar ahí? Vas a encontrar... ¿cómo se dice? Video review de personajes, video tutoriales para los nuevos para que no cometan absolutamente ningún tipo de error y se saquen todas las dudas, video gameplay desde el día 1 hasta el día de hoy, todos enumerados en orden cronológico, y bueno, los tutoriales y los reviews. También los invito a ir a mis directos en YouTube, que son entre las 9 y las 10 de la mañana, a más tardar, pero sería muy raro, 11 de la mañana, pero siempre van a ser 9 o 10 de la mañana, a menos que me surja algún problema. En YouTube, ¿verdad? Así que los estaré esperando en el directo ahí. De ya, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Nos estaremos viendo mañana. Y de verdad, muchísimas gracias, lo repito de nuevo, por ¿cómo se dice? Por seguir este humilde canal, vamos a decirlo así. Hasta mañana.